Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Rey Supremo de la gloria, venid, adorémosle. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, el Rey Supremo de la gloria, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le temón hasta los confines del orbe. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo brillaba en su rostro como el sol, y resplandecía en su vestido como la luz. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne crea ansia de ti, como tierra reseca, gozada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos tocándome. Me saciaré de los padres exquisitos, y mis labios te alabarán curiosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste leal, Señor, y a la sombra de tus alas canto con tu Dios. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miraba en su rostro como el sol, y resplandecía en sus vestidos como la luz. Hoy, al transfigurarse el Señor y al escucharse la voz del Padre que daba testimonio de fueron vistos Moisés y Elías, circundados de gloria. Padecer.
siglos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Y gloria y Señor, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y heladas, bendecid al Señor. Hermanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y nubes, bendecid al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Sedas y oscureces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus vuestros, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Señor, y al escucharse la voz del Padre, que daba testimonio de él, fueron vistos Moisés y Elías, circundados de gloria, y hablando de la muerte de Jesús iba a padecer. La ley se nos dio por mediación de Moisés, y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido circundados de gloria y conversando con el Señor en el monte santo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas,
boca y espadas de los tiros en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley se nos dio por mediación de Moisés, y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido hoy, siempre de gloria, y conversando con el Señor en el Monte Santo. Del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Lo colocaste por encima de todas tus criaturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. De la nube bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Por boca de sus santos profetas, esa salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia. Yeah.
todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. Aleluya. Acudamos al Padre que maravillosamente transfiguró a Jesucristo nuestro Señor en el Monte Santo, y digámosle con fe: que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre lleno de amor, tú que transfiguraste a tu Hijo amado en la montaña santa y por medio de la nube luminosa te manifestaste a ti mismo, haz que escuchemos siempre fielmente la voz de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Señor, tú que nos nutres de lo sabroso de tu casa y nos das a beber el torrente de tus delicias, haz que sepamos contemplar en la gloria de tu Hijo transfigurado nuestra futura condición gloriosa. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que hiciste que del seno de las tinieblas brillara la luz y has hecho brillar nuestros corazones para que contemplaran tu gloria en el rostro de Cristo, haz que tu iglesia viva atenta a la contemplación de las maravillas de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que nos has llamado con una vocación santa, por tu gracia manifestada con la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, ilumina a todos los hombres con el Evangelio, para que lleguen al conocimiento de la vida incorruptible. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre amantísimo, tú que nos has tenido un amor tan grande que has querido que nos llamáramos hijos tuyos y que lo fuéramos en verdad, haz que cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros seamos semejantes a Él. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Ya que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, acudamos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día los coherederos de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu. Hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada que ella ha pedido. En esta hora, el Venerable Cabildo de Guadalupe, junto con los padres capellanes, rendimos el culto especial a Santa María de Guadalupe, como lo hacemos todos los días, pidiendo por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. En esta misa, vamos a pedir por el eterno descanso de Altagracia Méndez Santoyo en su 15º aniversario, Margarita Santoyo Roque y Jai Cununán Vasco, que Dios los tenga en su santa gloria. Asimismo, a esta Eucaristía se unen nuestros hermanos de ESNE El Sembrador, que desde Radio California y en El Bajío escuchan y siguen la misa. Los encomendamos a Santa María de Guadalupe. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, hoy que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Pidamos comprender cuál es esta manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados.
de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Sí.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en esta fiesta de la transfiguración del Señor, según la tradición en el monte Tabor, en la oración de inicio de la misa hemos pedido al Señor escuchar a tu amado Hijo para que nuestra fe se nutra de la palabra de Dios y llegar a ser coherederos de su gloria. Una palabra clave para entender la gran fiesta que estamos celebrando es escuchar. ¿Escuchar qué o a quién? Los textos de la transfiguración del Señor se encuentran en todos los evangelios. En los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, de una manera gráfica y muy descriptiva. En el Evangelio de San Juan, en el llamado Libro de la Gloria. Y no es otra cosa sino la manifestación de la Trinidad misma, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se presentan en la majestad de esa presencia sagrada, misteriosa, que siempre pide algo. Es esa palabra del Padre que dice, escuchar. Y sabemos que nosotros como discípulos del Señor necesitamos la gracia de escuchar y también pedir desde la fe el ser coherederos con Cristo. Se repite a través de muchas fórmulas en la liturgia de hoy el ser aceptados como hijo de la adopción, el participar plenamente de su gloria, el vislumbrar la realidad plena del triunfo de Cristo muerto y resucitado. ¿Por qué sucede este episodio en la vida de Jesús? Indudablemente que es un momento en el cual Cristo quiere preparar a sus discípulos. Al mismo tiempo que mostrar su gloria, dejar traslucir qué es la realidad que le espera. Es Moisés y Elías que conversan con él acerca de la pasión.
Quiere decir que todo lo encontrado en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas van a cumplirse en plenitud en la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Unos son los elegidos para subir al Monte Santo, Pedro, Santiago y Juan, y escuchar: este es mi Hijo. Escúchenlo. Bien, hermanos, ante esta realidad, ¿qué podemos decir cada uno de nosotros? ¿Verdaderamente escuchamos a Jesús en nuestras vidas? Sabemos que en el mundo actual escuchar está muy de moda y no nos queda más que ver a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más jóvenes, que llevan sus orejas llenos de audífonos escuchando música o muchas otras cosas, comunicaciones vía celular, vía internet. Escuchamos la televisión, escuchamos a las personas, escuchamos a Jesús. Es la petición que nace de la nube. Es la petición de la voz del Padre que nos presenta esa pregunta. Sabemos que escuchar a Jesús es para nutrirnos, para crecer en la fe, para hacer que nuestra vida se configure de aquello que Jesús nos está proponiendo. Y en este Evangelio y en esta festividad de la Transfiguración, Jesús nos propone contemplar la gloria de Dios y sentirnos herederos de esa realidad. Pero no es una gloria triunfalista a la manera política o a la manera que nos podemos imaginar de las grandes estrellas de cine o televisión de nuestro mundo. No. Es la gloria de Dios que es, en su raíz, el sufrimiento, el pecado, la muerte, vencidos a través del amor, a través de la misericordia de Dios, a través de la luz de Dios que va a disipar las tinieblas existentes en esas realidades humanas. Bueno, ante esto lo aceptamos. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces nada más hemos considerado nuestra fe desde el punto de vista bonito, el sentir hermoso, el sentir a gusto? Sin embargo, nuestra fe en ocasiones en la vida nos lleva a la prueba, nos lleva a las profundidades del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Pero ahí es Jesús mismo, el Redentor, que nos dice: no tengas miedo. No te vencerán ni el mal, ni el pecado, ni la muerte, porque yo he vencido y tú puedes vencer también. Aquí está la buena noticia. Aquí está la luz que debe acompañar los momentos más trágicos en los cuales nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro país o nuestro mundo puede sumergirse. Ahí brilla esa luz y esa gloria que van unidos, los dos extremos de las realidades humanas: muerte y vida, pecado y redención y liberación. A estas realidades nosotros debemos acercarnos como Jesús nos propone. Es por ello que pidió a 3 de sus discípulos subir al monte, ser testigos de este momento, tal como hemos escuchado en la primera lectura, que es una carta del apóstol San Pedro. Que podamos nosotros, con nuestras propias palabras y vidas, decir: sí, Señor, soy testigo de tu transfiguración en mi vida.
Y ante esto, hermanos, es una gran dicha y una gran realidad estar aquí en el Tepeyac, puesto que en el acontecimiento guadalupano, al inicio de las apariciones de Nuestra Madre Santísima y sus diálogos con nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, encontramos muchos de los elementos bíblicos, de los elementos de fe que contiene esta fiesta de la Transfiguración. Es el monte y la transformación de todo lo que lo rodea. Es ese ven, Juanito, acércate. Es Santa María que llega envuelta en la nieve y con el arco iris. Es ella que se presenta como la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, llevando en su seno a Jesús, y la manifestación del Espíritu en el acto profundo de la teofanía de la niebla, de la transformación del entorno. Es ella que ha venido nuevamente a reafirmarlo. Escúchenlo. Ya lo había dicho María Santísima en el contexto de una fiesta. Hagan todo lo que Él les diga. Y esto, hermanos, es lo que se repite aquí en el Tepeyac. En esta Basílica de Santa María de Guadalupe se vuelve a escuchar estas palabras de la Madre de Dios. Hagan todo lo que Él les pide, les diga. Escúchenlo. Hermanos, no olvidemos que el Tepeyac está envuelto en fiesta. Una fiesta que dura todos los días del año. Una fiesta que es manifestación de esta gloria de Dios. Una fiesta en la cual se entretejen lágrimas y tristezas, así como acciones de gracia y proyectos encomendados a la Trinidad Santa. Gocemos, hermanos, pues, de esta experiencia profunda de la cercanía, de la misericordia, del amor, de la justicia, de la salvación de Dios, que aquí en este lugar santo se ofrece a través de los sacramentos. Ya no nada más es Pedro, Santiago y Juan, sino es la inmensa multitud de peregrinos que llegando al Monte Santo pueden contemplar este extraordinario momento de encuentro con la gloria de Dios. Por este hecho, hermanos, y hoy, felicidades por ser invitados a contemplar a Jesucristo transfigurado. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos convocados. A cada petición diremos, Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente, que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por Jesús y su Evangelio, encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Dios de la gloria nos llama a vivir en su presencia,
nos concede el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Padre, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestra hermana Altagracia Méndez Santoyo, Margarita Santoyo Roque y Yay Cunán Vasco, difuntos. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestra oración, Dios Todopoderoso y Eterno, e ilumínanos con tu gracia, para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el Padre. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado.
como el resplandor de su luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres con un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y al manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia, lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh,
Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforma a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar al santuario. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.